Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. En el vídeo de hoy ha salido un nuevo desafío de los Good Randoms, en plan de malos randoms, pues buenos randoms, y vamos a jugarlo y a ganarlo, ¿vale? Tiene una peculiaridad este desafío, bueno, tiene dos, y es que tiene vidas ilimitadas, ahora lo veréis, y bueno, y prácticamente no se puede jugar con gente, tienes que jugarlo obligatoriamente con randoms. Pues sí, para que lo veáis, voy a invitar a mi cuenta secundaria, que es de Jesucositas. Ya sabéis, por si acaso no lo sabéis, tengo un canal secundario en YouTube que se llama de Jesucositas. Ahí estoy subiendo cosas en plan diferentes, incluso estoy subiendo todo lo que estoy jugando desde The Last of Us Parte 2 allí. Lo estoy subiendo al completo, pero del tirón. Y bueno, a ver, para hacer la prueba veréis que darle a listo con mi cuenta secundaria no me deja. Y si le doy con esta me pone, no puedes comenzar una partida porque no te quedan más intentos. Un poco irónico porque se supone que tenemos vidas ilimitadas, ¿vale? Entonces tenemos intentos infinitos. La idea de este desafío, pues básicamente es que se juegue solo, en plan con randoms. Y bueno, como hoy es 1 de abril, es el April Fools, por lo menos en Estados Unidos, o no sé en qué regiones se hace el Día de los Inocentes y demás. Pero bueno, aquí por lo menos en España, o creo que en Europa, a lo mejor me equivoco, el Día de los Inocentes creo que es el 28 de diciembre o algo así, me quiere sonar, no tengo mucha idea, la verdad, no lo recuerdo bien, a lo mejor me equivoco. Pero bueno, que hay que jugar este desafío con randoms y ya está, intentar ganarlo. Última preocupación que tengo, me preparé para cuando saliese Willow tener los puntos de fuerza necesarios para poder maxearla y demás. Problema, que en este desafío las recompensas dan aquí 200 puntos de fuerza y pues voy a sobrepasar los puntos de fuerza. Así que si los puedo aprovechar y me puedo gastar 100 puntitos de fuerza, mejor que mejor. Así que hoy vamos a subir un Brawler a fuerza 11 sin quererlo. No quería hacerlo, pero no quiero perder tampoco puntos de fuerza, ya que me parecen más valiosos que el oro, la verdad. Así que es tú, te ha tocado. Esto es contenido premium, en plan, no voy a subir este Brawler, no voy a dedicarle un vídeo exclusivo a subirlo a fuerza 11, así que pues nada. Stu, le ponemos Jar de velocidad, y quien haya visto este vídeo, pues sabe que tengo Stu al 11, y quien no, pues no, ¿vale? Ahora sí que deberíamos de tener los puntos de fuerza necesarios, nos vamos a quedar a 3.999, y ahora sí que sí. Vamos a jugar. Vale, digo yo que ya que hemos subido Stu a fuerza 11, un poco por culpa del desafío, lo juguemos un poco, ¿no? Aunque sea medio desafío o yo que sé, o dos partidas, un poquito, lo que sea, ¿vale? Oye, qué pesado la gente atacándome, en plan, me ven con el icono de jugador este de Supercell, como es ultra exclusivo no lo tiene nadie. La gente es muy pesada atacándome, prefiero, de verdad, me molesta un poco porque prefiero que jueguen la partida, solo quiero que jueguen la partida y que ganemos. Cuando estemos a punto de ganar, que den todas las vueltas que quieran, que hagan todo lo que quieran, pero por favor, jugad la partida, de verdad. O sea, es muy molesto y muy pesado, en serio. La gente no se imagina cuánto, pero bueno. A ver, está el Frank casi muerto. Me he equivocado yo de gadget, quería tirar el otro, ¿vale? Así para, como información, para que lo sepáis. Quería tirar el otro. Y no sé qué habilidad estelar tengo, creo que tengo la de curarme, ¿no? Yo tengo la de curarme. A ver si puedo, ¿vale? Perfecto. Y yo creo que esta la vamos a ganar, siendo sincero, ¿vale? Bueno, el Edgar este, que se llama Messi. Un poco surrealista esto, ¿eh? Que tengamos un Edgar que se llame Messi. Y que bueno, y a Penny también jugando. ¡Buah! ¡Mira lo que he pesado! ¡Deja de atacarme! ¡Juega la partida! ¡Déjame! ¡Ojo! Me acabo de dar cuenta. El Frank y el Edgar se llaman Messi los dos. Un poco por la cara. ¿La qué probabilidad hay de que esté Messi en mi equipo y que esté Messi en el equipo rival? Que a ver, que lo sé que porque le gustará Messi y poco más, pero que los dos se llamen Messi, qué raro. De verdad, ¿eh? Bueno, pues nada. Eso. Primera victoria, bastante fácil. Vendrá a jugarme otra con esto. Por cierto, este pin creo que ya lo tengo, ¿no? Del año pasado. Monedas. Esta sustituye a la recompensa original. Vale, como ya tengo el pin, pues me dan 300 de oro. Qué locura, cómo renta esto, ¿eh? La verdad que sí, que renta bastante. A ver, siguiente partida. Aquí nos dan los 200 puntos de fuerza. Vamos a conseguirlos. Y vamos a ver qué tal. A ver con qué nos toca ahora. Esta vez no estamos con Messi, estamos con Yusuf y Julián. Venga, va. Pues a ver si ganamos. Llevan Edgar, llevan Primo. A ver, la primera partida parte muy, pero que muy fácil es. ¿Ves? Estos no me atacan, estos son más... Vale, me callo, ya me ha atacado. Pero joder. Bueno, no sé si me dirá el gadget. No sé, madre mía, pero ese salto del Edgar... Madre, pero ¿esto qué es? ¿A qué estamos jugando, de verdad? O sea, ¿en serio? ¿Esto qué es? ¿Esto es Brawl Stars? ¿O se han tomado en serio lo de los Bad Randoms?
Vale, le ha ripeado la gema, aunque no sé yo. Yo creo que va a acabar muriendo. Yo pillaría otra. Vale, el Edgar se lanza ahí. Ha muerto. ¿Morirás, Darryl? ¿Morirás? ¿Moriré yo? ¿No? Vale, bien. Ganamos. En fin. A ver si avanzamos en el desafío, porque estas partidas son muy raras. No hay orden, no hay sincronización. Todo fatal, pero todo fatal. A ver, 200 puntos de fuerza que nos van a dar. Lo dicho, para quedarnos a un punto de tener el máximo. Pero bueno, que cuando salga Willow, que por cierto sale el lunes, creo que lo han adelantado un día. Salía martes, pero ahora lo va a salir como lunes, porque mañana es domingo, pasado lunes, ¿vale? Pues nos quedaremos todos los puntos de fuerza necesarios para subir la fuerza 11. Ya los que nos sobren, pues los dejaremos ahí para futuros brawlers a la fuerza 11, ¿vale? En fin, ¿por qué pone un título en cada modo de juego? En plan, ahora pone Atraco, cree en ti. Y antes en Atrapajera nos ponía, puedes hacerlo. Ya, ¿por qué le han puesto un título a cada esto? ¿Lo pone aquí? Ah, puedes hacerlo, cree en ti, ya falta poco, eres insuperable. Bueno, frases motivadoras en un desafío en el cual no puedes perder. Pues vamos para Atraco. A ver, ¿qué tal? Yo creo que aquí Rico va de locos por el tema de que puedes meterte en la caja de derecha con los rebotes y reventarla. Pero vamos a ver tampoco... Vamos a ver los compañeros. Ya que sea Messi 2023. Yo creo que se quiere llamar Messi, puede ser también. ¿Por qué tanto Messi en Brawl Stars? Es el futuro. Oye, todo esto. Yo creo que la Jackie aquí, pues no mola, ¿no? Y creo que vamos a ganar por el tema del daño y eso, porque yo huyo un Rico. No sé qué llaman los rivales, pero a ver qué nos da, cuidado. Vale, pues ya está, ya hemos ganado. Una partida un poco... de random, sí, de random. Vale, pues cuarta partida y en Atraco me sale un Mortis. ¿Un Mortis en Atraco? Joder, yo creo que este desafío es el desafío más troll que va a haber en el juego. Yundina que se tira el gadget nada más empezar. Ya puedes acertarlo porque no sé a quién se lo vas a tirar. ¿Vas a jugar a la lotería con el gadget? Bueno, pues si ha jugado a la lotería y encima le va a matar un Edgar. ¿Y el Mortis este qué va a hacer? ¿De verdad va a querer tumbar la caja del solo? ¿Le doy motivación para ver si la tumba? Pues que no sé cuál es tu idea, la verdad, ¿eh? ¿Por qué los rivales sí se pueden poner brawlers que medianamente van? Y yo tengo que aguantar esto. ¿Por qué? Menos mal que como no se pueda perder, tampoco me lo voy a tomar tan en serio de que pues, si atacan la caja no voy a ir a defenderla. O sea, me da igual, ¿sabes? Pero yo qué sé, estaría guay que no troleasen tanto, la verdad. En plan, que se pudiese ganar esto de verdad. Pero, madre mía, pero es que el 8-bit... O tiene lag o literalmente es nefasto. Uf. Yo creo que esto es lo peor que podrían haber hecho, porque ahora, a ver, que da igual, que es un desafío gratuito que puede ganar todo el mundo, no importa. Pero te vas a cruzar en estas partidas con gente la cual quizás ya debería de haber perdido el desafío, pero como tiene victorias infinitas, no lo van a perder. Entonces vas a jugar con los randoms imperdonables, o sea, con gente que en su vida ha ganado un desafío y están aquí, están contigo. O sea, se va a notar ver gente mucho más malo de lo habitual. Pero muchísimo más mala. Pero bueno, da igual. Jugaremos hasta que ganemos y ya está. Llevo 3 derrotas seguidas, tío. Qué ganas de salir de este modo de juego, de Atraco, para avanzar fases, para que toque gente en principio más buena. Que tampoco. ¿Pero por qué ha tirado un gadget aquí? No hay ni Dios, ¿por qué ha tirado un gadget? Madre mía. Madre mía, qué cojones. ¿Qué acabo de ver? En fin, hemos salido de Atraco, ¿vale? Hemos salido de Atraco. Madre mía la que me espera, Madre mía la que me espera. Estoy sufriendo, ¿no? En coña. Madre mía, ¿qué hace Estelar ahora? ¿Qué hace Estelar ahora? Tío, vaya compañeros, de verdad. Un Edgar y un Mortis. O sea, para mí está siendo el desafío más difícil que he jugado en cuanto a compañeros. De verdad, De verdad. No me siento cómodo. Os juro que no me siento cómodo jugando este desafío. De verdad. Es una sensación muy extraña. Estoy como... Parece que estoy en otro mundo, Estoy jugando a Brawl Stars, pero... desde una perspectiva muy diferente. Voy a jugar el Caza Estelar hasta que ganemos. No vais a verlo porque de verdad... no quiero que os salgan los ojos. Y cuando terminemos, pues... volvemos, ¿vale? Ya estamos a punto de terminar la partida. 38-17. Al menos esta vez es una partida más tranquila que en comparación a las demás, pero... pero qué locura, Qué locura, te lo juro, Y no es por nada, pero es porque te empareja todo momento con esas personas que a lo mejor por mala suerte o por falta de habilidad
no pasan de la primera fase del desafío. En plan, que su máximo desafío son 3, 5, 7. Claro. Y tú estás jugando todo el rato con esa gente porque nadie en este desafío se puede eliminar. Entonces, cualquiera puede ganar y te puede tocar en esa fase con esa persona. Entonces, es como... Es un sufrimiento, ¿eh? Es un sufrimiento. En fin. ¿Último mapa puede ser? Sí. Último mapa. Vamos a ver qué me pongo. A ver si me puedo poner algo para pasármelo bien y para reventar. Y terminamos el vídeo. Últimas dos partidas. Estas sí que las voy a poner muy seguramente. Ojo, tiene el icono de Squeak ese hombre. Qué guapo. Pero me gusta mucho el icono de Squeak. A ver si ahora sale gente más buena, gente más mala. Bueno, a ver, mi equipo por ahora, pues no promete mucho, ¿no? Llevo una Shelly y un Morty, si no me equivoco. La verdad que el mejor combo del juego. Y lo va a fallar. En plan, la Shelly no parece muy buena, la verdad. Pero bueno. Me cargo a la Tara, me cargo al Stu. Shelly, ¿necesitas que haga algo más para que marques la pelota? Aparte de conducir la pelota y no soltarla en toda la partida, ¿necesitas algo más? Buah, me acabo de sacar yo ahora mismo un montón esto. No se le va a pasar, va a hacer un trick, solo va a fallar. Paso, me niego. O sea, lo siento, pero no me fío ni de ti ni de la Shelly. No me fío. Lo siento, lo siento, pero no. A ver, 150 créditos. ¿Llego? Me quedo a 5 créditos de la fama. ¿Qué? ¿De qué fama? ¿Fama lunar? ¿Me quedo fama lunar? ¿Cómo se mira lo a fama? Sí, me quedo a 5 créditos de fama lunar. No sé si conseguirlos. Lo voy a conseguir, Lo voy a conseguir fuera coñas. Aunque no. No sé. A ver, mañana sale. Bueno, mañana no pasa, mañana. Nos. Mira, va, vamos a. Da igual. Nah, no lo hago. Última partida. No sé, que son muchas cosas por hacer. Consigo la skin del máxima del pase. Llego a fama lunar. Lunes sale Willow. Muchas cosas, de verdad, son muchísimas cosas. O sea, no sé, ya veré mañana a ver qué hago. Voy por ahora, el desafío. Vale, posible última partida. A ver si la ganamos. Por ahora yo estoy en Gianfranc. Que por suerte, pues, su Yaki. Bueno, su Yaki no, mi Yaki. Pues solo ha facilitado todo, qué grande, de verdad, Ha ido en línea recta para que el Fran saque ulti, o sea. Me encanta tener compañeros que parecen enemigos, de verdad, qué gusto. Vale, pido a los tres. Mato a los tres. Vamos para adelante. Bull, ¿lo fallarás? ¿Lo fallarás? Bueno, vale. A ver si puedo volver a pillar los tres. Y si los pillo ya hemos ganado, creo yo. Va a ser difícil, pero bueno. Vale, pillo a este. Vale, muy buena el Bull. Vale, ya hemos ganado, si no pasa nada. ¿O no? Eso sí no pasa nada, pero casi pasa. Pero bueno, me he ganado igualmente. Vale, pues ya está, hasta aquí el desafío. Lo dicho, para mí complicado. Complicado no por el hecho de que sea difícil de ganar, sino por el tema de tener que jugar con gente que claro, que a lo mejor, no sé si de los compañeros que me han tocado, la Yaki, por ejemplo, no ha ganado ningún desafío. Su máximo de victoria es 1000 copas. 1000 copas. No ha ganado desafíos anteriormente, no me parece su máximo de victorias. Por nivel de experiencia, 3. Nivel máximo pelea robótica, pero no ha ganado ningún desafío en su vida. O sea, esto aparece aquí, ¿no? En el perfil. Máximo de victorias en desafíos, 15. Pues lo que os digo. Que os empareja con gente que bueno. Pues en fin, ¿no? Así que pues nada, hasta aquí el vídeo. Ahora en un ratito haré directo jugando Brawl Stars, jugando un poquito de Liga Estelar. A ver si podemos probar a Stu un poquito. Y mañana seguramente consigamos la skin máximo, bueno, la skin del último nivel del pase, así que la probaremos un poquito y tal. Y esta noche, después también, después de Brawl Stars, estaremos jugando un poquito a The Last of Us, que estamos ya cerca de terminarlo. Así que, si os queréis pasar, pues por ahí estaré en Twitch muy seguramente, bueno, casi seguro que sí, y poco más. Así que muchas gracias por el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, y poco más. Hasta luego.